¿Qué pasó, señores y señores? Estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal. Hacía tiempo que no subía vídeo, ya lo sé. Es que no me estaba motivando, no estamos teniendo visualizaciones, no estamos haciendo nada. Y en Twitch veo que voy creciendo más rápido, me empiezan a seguir más gente, la gente le gusta mi directo, se partan la polla, me hostean. De aquí quiero agradecerle a un streamer que se llama Tifillo. Pásese por sus streamers, Tifillo. Se llama Tifillo, es el único que hay streameando, hace FIFA. Me hosteó el otro día, le di las gracias por eso. Aquí estamos otra vez en un nuevo vídeo para el canal. Aquí os traigo la predicción del equipo de la semana 17, o sea, del equipo de la semana que va a salir la semana que viene. Y también os traigo el tradeo de la semana, que es el que hago toda la semana, donde compramos jugadores por de oro no únicos por 550 y después las vendemos el miércoles por 1000. La explicación de este tradeo es: compramos los jugadores, los compramos por 500 monedas y después el miércoles, como van a salir en el equipo de la semana y van a ser cartas bloqueadas, van a subir su precio, ya que no va a estar, ya no van a estar en sobres, y al no estar en sobres suben su precio. Por ejemplo, compramos un oro no único a 500 y le duplicamos a 1000. Si invertimos 200.000 monedas, duplicando con eso le sacamos 400.000 monedas. Es un buen tradeo. Ustedes meten el dinero que quieran, yo pienso que es para comprar 5 cartas de cada jugador y empezamos con el vídeo. Vamos a empezar con la predicción. La predicción, empezamos. Tenemos aquí a Saúl, metí jugadores porque no sé, el FIFA hace lo que quiere y a lo mejor están mezclados, hay jugadores de partidos de esta semana y de entre semana. Pero la semana pasada metí unos jugadores que cuando se llenaron el partidazo fue entre semana, no el fin de semana, por eso. Los metí los dos y pueden ser que salga. El primer jugador, Saúl, está en el banquillo porque hubo un cambio de última hora, que es Arturo Vidal, que ahora mismo cuando estoy grabando el vídeo está jugando el Inter Juventus y acaba de marcar un gol. Un medio centro que acaba de marcar un gol a la Juventus de Turín y le puede dar la victoria al Inter, pues ya sabe cómo va la cosa. Encima es medio centro defensivo y estuvo en la Juventus, más morbo. Saúl, que por lo visto fue contra el partido del Sevilla, entró hace mucho tiempo que no jugaba muy bien ya. Estaba bajito ya porque no estaba saliendo, no estaban saliendo los partidos. Llegó y entró, marcó. ¡Pam! Saúl. Para adentro. Pónganle que va a tener 70 ritmos, 80 tiros. Ustedes ya saben, un puntito más si sale. Pasamos con el equipo titular. El equipo titular. Alisson. ¿Por qué digo que puede salir Alisson? Alisson, no, creo que no ha tenido ningún hit todavía. Y contra el Manchester United empataron este fin de semana el Liverpool contra el Manchester. Y quedaron 0-0, pero gracias a este hombre. Gracias a Alisson. Se la sacó, tuvo dos paradas a Paul Pogba de locos, así que tiene que estar en el equipo de la semana. Pasamos con Mukiele, lateral derecho central del Leipzig. Marcó gol. Y ustedes ya saben que un lateral derecho, un defensa, marca gol y va de cabeza para el equipo de la semana. Otro jugador, cambio de última hora, John Stones. Ahora mismo está jugando a Manchester City. Cuando estoy haciendo el vídeo, hago el vídeo tan temprano y os lo subo tan temprano para que puedan conseguir los jugadores ahora del tradeo más barato mediante sniping y puja cuando sale las recompensas de Squad Battle, porque durante las recompensas de Squad Battle se abren muchos sobres, está, y se pueden conseguir los jugadores más baratos. John Stones, luego, como os digo, cambio de última hora, acabo de marcarle a. No sé contra quién está jugando el City, pero es contra un equipillo bueno. Y marcó de cabeza, ahora mismo va ganando el City 1-0, así que seguramente entre. Kurzawa, otra vez, más de lo mismo, defensa, lateral izquierdo, que marca un gol, pues seguramente salga porque no hay más. Paul Pogba, este hombre si sale, me gustaría que saliera, saldría con 88 de media, me gustaría mucho porque es uno de mis ídolos, es el puto amo. ¿Y por qué lo puse? Porque entre semanas jugó de locos y marcó, le dio la victoria al Manchester United, un 1-0. Y ahora, con el tema del partido de Alisson, Alisson le sacó una Pogba de locos y contra el Liverpool Pogba volvió a jugar de locos. Así que yo creo que se merece que salga. Arturo Vidal ya lo acabo de decir, lo acaba de marcar, ahora mismo estará jugando el partido, cuando suba el vídeo ya habrá terminado. Siguiente jugador, lateral izquierdo, Grimaldo, más de lo mismo, un lateral defensa que marcó gol. Puede que salga y ahí lo tenéis. El otro jugador es Insigne. Este seguramente saldrá porque metió dos goles y una asistencia. Así que seguramente saldrá. Veremos un Insigne con 87 de media. Es una predicción, señores, pero yo creo que sí va a salir. Dos goles y una asistencia, pff, de cabeza. Luis Alberto, ¿qué fue lo que hizo? Luis Alberto metió dos goles, ¿eh?
Cuidado con Luis Alberto, que metió dos goles. Luis Alberto metió dos golitos. Saldría con una carta 87. Este tío es propenso a sacar if, por lo que se ve. Es buenísimo, pero el ritmo no lo acompaña. Y pues bueno, dos golitos, puede que salga. Pasamos con Thomas Müller, que metió goles y asistencia. Thomas Müller ya tiene un IS, saldría un IS de 88, no es utilizable, ya sé que no nos motiva ni nada, pero una media más. Y este hombre sí que nos motiva, Ben Yedder. Ben Yedder metió dos goles con el Mónaco. Hacía tiempo que Ben Yedder no marcaba, me he dado. Si marcaba era uno, hizo doblete con el Mónaco, a lo mejor por ser Ben Yedder y por el nombre que tiene, igual que Griezmann, que metió doblete. Y por ser Griezmann le sacaron un IS, pues aquí lo tenéis, 86. Le saldría el IS de 87 de media, como el headline. Pasamos al tradeo. Pasamos al tradeo, lista transferible, mercado transferible y empezamos. El primer jugador para tradear se llama Manuel Lazari. ¿Por cuánto está este pibe? Tengan en cuenta que ahora están un poquito subidos de precios, ¿eh? Vale. Está por 950 mil. Yo lo conseguiría por las 800 para abajo. Mediante puja y sniper se puede conseguir. De 800 para abajo, Lazari va de locos. Y encima, por los SBC lo veo de loco porque es italiano, liga italiana y medio 81. Así que lo veo de loco. Por 800 monedas o menos, lo veo de loco. Así que me gusta. Este, de este cogería 10. El siguiente jugador es Boli. Marcó golito. Ah, Lazari metió dos asistencias. Boli, gol y asistencia un central, señores. Este es más caro porque es de la Premier central y encima francés. Está por 1700. Bueno, por 1700, espérate a ver. Lo de Rodri es un tradeo, ¿eh? 1700, 1800. Vale, 1700. Vale, está por 1800. Si lo conseguimos por 1600, va de loco. Boli por 1600, va de loco. Pujando y snipeando, va de loco. Francés de la Premier League. Marcó gol de asistencia y seguramente es, lo más probable es que salga. Pasamos con el otro jugador que se llama Mateu Pereira. A ver, ¿dónde está el Pereira este? ¿Dónde está? Mateu Pereira, será... es este. Vale, Mateu Pereira metió dos golitos. Brasileño media punta. No, brasileño media punta de la Premier League. También bueno para los SBC, las cosas como son. No tiene mucha media, pero para hacer los más oyentes y todas esas cosas, va de loco porque hace química. 1400 monedas, yo lo compraría por las 1200. Mediante puja y sniping. Señores, los precios que yo os digo, ¿vale? Los precios que yo os digo, seguramente el miércoles, porque estas cartas se venden el miércoles cuando antes de que salga el equipo la semana. O después, eso según, pero véndanlo antes de que salga el equipo de la semana estos jugadores. Ya si ven que las compré, lo compraste por ejemplo por 1200 y ya está por 1600, véndanlo. Estos tradeos para sacarle, duplicarlo, para sacarle 200, 300 monedas a cada carta. Así que cuando vean que le están sacando beneficio, véndanlo. Y si quieren estar ante el aviso mío, tenés el grupo de tradeo, que os lo dejo abajo en la descripción y en el comentario fijado. El grupo de tradeo, que ahí os explico lo que tenéis que hacer para entrar. De Telegram. El otro jugador es Tielemans, que metió dos asistencias. Tielemans también me gusta mucho, tiene 81 de media, de la Premier League. Buena nacionalidad, dentro de lo que cabe. Vale, este está baratito. Este me está gustando, ¿eh? Me está gustando Tielemans. Vale. Está por 1100, 1200. Yo la compraría por menos de las 1000. Tielemans por menos de 1000. Lo veo de loco. Por menos de 1000. Lo veo de loco. Pero es un momento que voy a volver con... Atentos, Tielemans por menos de 1000. Voy a volver un momento con Boli, que quería mirar una cosita. Boli estaba por... Señores, los precios que yo digo, ¿eh? Vale, 1700, 1800. Comprarlo por 1600 no es ninguna locura. 1600, por menos de 1600. Boli por menos de 1600. Pasamos con otro jugador, que este jugador no sé si es plata o es oro único, no sé lo que es, la verdad. Los tengo todos apuntados aquí. Es oro no único. Vale. Este típico jugador que te duplica, señora. Así que cuidadito con este. Cuidadito con este porque este es el típico jugador que te duplica moneda. A ver, está ahora mismo por las... Que el tema este de las medias 80 me cago en su puta madre. Está ahora mismo por las 1000. Por una acá. Yo la compraría por las... Mediante puja y sniping se puede conseguir por las 800. 800 moneditas. Por menos de 800 monedas va de loco.
Este jugador también me gusta mucho, el que viene ahora, que se llama Mukiele. Mukiele, medio oyenta, francés de la liga alemana, me gusta mucho. Me gusta mucho, es que para los SBC, para las mejoras y todo eso va de loco. Está por 1600, yo lo compraría por menos de las 1400. Por menos de las 1400 va de loco, mediante puja y sniper, repito. Por menos de 1400. Este te puede subir a las 2000 y pico, ¿eh? Este yo lo veo así que puede subirte, así que de, por ejemplo, Mukiele, Tielemann, el Gerhard, Lazari. Eso compren 10. Pero siempre vayan turnándose 5 de uno, 10 de otro, así. Los que vean más factible, por ejemplo, Mukiele yo compraría 10 porque es lateral derecho, una buena posición buena para los SBC, buena nacionalidad y buena liga. Así que Mukiele lo veo para comprar 10, 15. Pasamos con el otro jugador que también es de la liga alemana y se llama Steen. También otro jugador de medio 80, alemán, buena nacionalidad. La posición no es una locura para los SBC, pero si todo es un bueno para los SBC porque por la nacionalidad y por la liga. Como podemos observar, está por las 1100. Yo lo compraría por menos de 900. Por menos de 900 va, iría de loco. Menos de 900 de loco. Este también compraría 5, 10, 15. Está bien, chiquillo. Pasamos con Eliasson. Este tampoco sé si lo que es, si es oro único, si es plata. Pero si todo con los platas también es furulo el tradeo. Este es plata. ¿Cuánto está activo este? Este es plata. Mira, yo de este compraría 3 así para la locura. Compraría 3. Compraría 3 para probar cómo sería el tradeo con los platas. Está por 850, lo compraría por 650. Por menos de 650 lo veo de loco. El tío este metió dos golitos, ¿eh? Y Steam, gol y asistencia. Como quiere lo de antes, gol, metió un golito y es central. El otro jugador es a la coach. Este solamente será plata también, creo. Sí, será plata. Vale. Está por las 700. Por 500 moneditas, por menos de 500 moneditas, si consiguen 3 de loco, los dos platas estos, cojan 3, 5, que yo creo que sí, no va a salir rentable. Y este, para los SBC, viene bien porque es lateral, de buena liga y buena nacionalidad. Así que, a lo mejor, si lo bloquean en sobre, pega un rebotillo, crema. Como ustedes vean, pueden coger 5, 10, yo les recomiendo comprar 5 de estos, porque no estoy muy seguro, con los platas nunca he tradeado, pero hay que empezar a probarlo. Pero yo sé que con los platas, sí, seguramente también van a subir, porque los platas los necesitamos para las mejores. Pasamos con el otro jugador que también me gusta mucho, que es Kurzawa. Kurzawa está ahora mismo por las... Vale, está ahora mismo por las 1200. Este es lateral izquierdo francés. Muy bueno para los SBC, para las mejoras. Así que lo compraría por menos de las 1000. Por menos de las 1000. Iría de loco, ¿eh? Por menos de las 1000. Iría de loco, Kurzawa. Pasamos con el otro jugador que es... En Don Belé. Este también me gusta mucho. En Don Belé me gusta mucho también. Me gusta mucho en Don Belé también. Ustedes vayan viendo según quien vean si quieren comprar más o menos cartas. En Don Belé está por 1800. Yo la compraría por las 1600 y 1700 apurando. Pero yo la compraría por menos de 1600. Por menos de 1600 iría de loco. MC de la francés y de la premia. Así que cuidadito con este. Este me dio un golazo. Por lo que dicen, metió un golazo y es medio centro defensivo. A lo mejor le sacan un IF, así que en Don Belé apúntenlo a él. El otro jugador es Sergi Aurier. También me gusta mucho por la nacionalidad. Por la nacionalidad, no, la nacionalidad, por la liga y por la posición. Me gusta mucho y por la media. Este tío está ahora mismo por las 1500. Lo compraría por menos de 1300 moneditas. Por menos de 1300 moneditas, Aurier sería de loco. Como ven, esta semana tenemos muchos jugadores muy bonitos para tradear. Por ejemplo, Boly, central de la Premier League francés. Lazari, a 81 de media, extremo, que es banda. Buena nacionalidad y buena liga. Tielemans, que es buena nacionalidad, más o menos, buena liga. La posición no es de loco, pero Mukiele me gusta mucho también. Lateral derecho, buena liga y buena nacionalidad. Steen, buena liga, buena nacionalidad. Kurzawa, buena liga, buena nacionalidad y buena posición. En Don Belé, lo mismo, buena liga y buena nacionalidad. Auriel, buena liga y buena posición. O sea, que esta semana tenemos una buena semana. El otro jugador es en Wang Guo. Toma mi pronunciación más crema. Se escribe Jungo, el tío este solamente. Este. Pues no, no parece.
Lo descartamos. Y el otro jugador es el campeón, que me metía los dos goles que acaba de meter hoy, que metió dos golitos. Son los que marcó en el Real Madrid el año y medio, los 2 años que estuvo. Se llama Luquita Jovic. Lo comprendo. Yo juego al fútbol y si no estás muy bien, si no estás cómodo en el equipo, vas a jugar como el puto culo. Si no tienes confianza, no juegas, no vas a jugar, nunca vas a rendir, hermano. Si no tienes confianza en el entrenador, nunca vas a rendir. Lo comprendo, la verdad. Luka Jovic. Ah, pero espérense, porque tenemos un problema. Este Luka Jovic no podría ser, sería de el late stretch. Pero como no ha salido, pues lo olvidamos. Pues señores, espero que haya gustado el vídeo. Apóyenlo, difundan. Ustedes ya saben, hermano, estoy para ustedes. Hacía tiempo que no subía vídeo. Voy a empezar a subir vídeos a full, pero necesito visualizaciones, necesito amor, necesito me gusta. Y señores, si llegamos a los 150 suscriptores, hay sorteo, así que atentos a eso. Hay sorteo, así que díganselo a todos vuestros amigos, que se pasen por el canal, se suscriban. Y lo mismo de siempre, comentario fijado tal. Si te quieres meter en el grupo VIP, me hablas al Telegram, me hablas al Telegram, están las condiciones abajo. Y qué más, señores. Se me va algo y no me entra a la cabeza. Algo me falta, hermano, que deciros. ¿Qué es lo que os quería decir, manito? Que se me fue, se me fue. Ah, síganme en Twitch, que estoy haciendo directo. Ahora, después de este vídeo, solamente estaré en directo. Espero que os guste. Ah, lo que os quería decir. El último vídeo de la mejora de, sobre Icono, quiero que llegue a 100 visualizaciones y tengan 10 likes. Si llegamos a esos números, os voy a traer pack opening espectacular, fleje. Y los player pick que tengo grabado, creo que más de 55 player pick, y voy a hacer otros 25 o 30. Así que si queréis ver esos player pick, que son una locura, y si queréis ver el pan opening, ya saben, 100 visualizaciones y 10 me gusta. Espero que os haya gustado el vídeo, me apoyen y hasta el próximo vídeo.